Hi guys. Hello teacher, good night. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, chicos? ¿Cómo han estado? Very good teacher, thank you. A little bit busy right now. I am checking out my other job. Just a second. Hello teacher. Hi, how are you today? I'm happy. Eso. Muy bien, chicos. ¿Están listos ya para esta semana? Para los nuevos temas. ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, Francisco? Auri. Gracias. Cecilia, Noemí. Very good, teacher. Good, Norma, teacher. Elsa. Very good, teacher. Nice to hear that. Muy bien, chicos. Yo sí, ya estoy completamente en clases. Ya salí de mi otro trabajo, así que hoy sí. Focus. Muy bien. ¿Alguien, si se recuerdan? Hemos estado viendo toda esta semana sobre el simple present, adjective placement. Estuvimos viendo aparte de los adjective placement de las WH word y hemos aprendido sobre partes de la casa, método de transporte, furniture. Hemos aprendido ya muchas cosas. Ya estas dos semanas que vienen vamos a aprender otra cantidad de cosas para prepararnos para el examen final. Perfecto, ya son las 2:00. Vamos a dar un minuto más para mientras entran los demás. Just a second. Okay, chicos, it's time to start. Hoy vamos a comenzar lesson number 4. Y tal vez te van a preguntar, ¿qué vamos a ver en la lesson number 4? Okay. Well, we are going to learn vocabulary related to food, pyramid. Muy bien, vamos a aprender vocabulario sobre la comida. Para esto vamos a hacer un pequeño ejercicio, señores. Yo tengo conmigo esta imagen, pero antes de comenzar a ver y hablar de esta imagen, necesito que todos ustedes, todos comiencen a escribir por chat, si pueden, cuál es su comida favorita. What's your favorite dish? What's your favorite dish? Escriban cuál es ese por chat. Chico, it's a Mexican food, fish, Mira. Okay, guys, who else?
Muy bien, ¿y los demás chicos? Muy bien, los dos Antonio ya dijeron. Dígame, Auri, what's your favorite dish? ¿Cuál es su plato favorito? Vaya, tenemos a alguien más. Francisco. Thank you, Auri. Thank you so much. Francisco, what's your favorite dish? My favorite food are seafood. Seafood. Carmen. Muy bien, Carmen no está. Cecilia. Así que, ¿cómo no que estoy? My favorite food, China food. My favorite food is China, the China food, or China word in this kind of cases. Cecilia, it's tacos and seafood. Norma, chicken, nice. What about Noemi? What's your favorite food? Elsa, thank you so much, Elsa. Marta, what's your favorite food? My favorite food is burritos. Burritos, thank you. Ok, chicos, si se fijaron, cada uno tenemos diferentes tipos de favorite food. Yo sé que la plataforma habla sobre la pirámide alimenticia, pero siendo honestos, señores, casi nadie come la pirámide alimenticia como debe de ser. For example, I can see many of you says that your favorite food is seafood or fish, and that's nice, but it's just fish, or how would you like to eat that fish? It would be a grilled fish. Or a fried fish. ¿Cómo les gusta comer el pescado? ¿Les gusta frito o les gusta... muchas gracias, Carmen. ¿O les gusta así asado? Right. Muy bien. Gracias, Mr. Chávez. En el caso de las personas que sí les gusta, que son los siguientes, que sería... Vamos a ver, Cecilia. También está señorita Auri. Señor Pacheco. A ellos les gusta el fish. ¿Cómo les gusta? Frying grill. Nice. That's nice. Si se fijan, el pescado cuando lo comemos frito, mayormente lo acompañamos con ¿qué? With rice. That's a rice. And salad. Rice and salad. ¿Estaría la, los, la pirámide en ese platillo? Yes. Okay. Someone says that her favorite food is burritos. And also, other people says that his her favorite food is tacos and all Mexican food. Okay, it's time to practice. Y los voy a ir escogiendo uno por uno. How do you say this one, Francisco? Cake. Auri, how do you say this? Donuts. Thank you, Mr. Pacheco. How do you see? How do you say this? Waffle. Thank you, Señor Chávez. How do you say this? Steak. Steak. Nice. Next one. Marta, how do you say this? Chinese food.
Thank you. Carmen? Ice cream. What's your favorite ice cream, Carmen? Vanilla. How do you say vanilla in English? Vanilla. Vanilla ice cream. Vanilla ice cream. Thank you. Cecilia, the next one. Sandwich. What's your favorite sandwich, Cecilia? Pavo. Turkey sandwich. Turkey sandwich. Thank you. Elsa, how do you say this? Ham. And Noemi, how do you say this? Noemi, are you there? Yes, yes. ¿Cuál dijo? This one. Tuna. That's right. Tuna means, in Spanish. Sardina. That's right. Thank you. Okay, you're welcome. Right now, I would need Norma. How do you say this? Es redonda, viene en una caja cuadrada y las porciones son triangulares. Hay de pepperoni y jamón. Ah. Es que no lograba distinguir a dónde estaba. Le voy a dar pizza. Sí. Exacto. Ahora vamos a ver otro. Vamos a ver quién. Hilda, can you help me, please? How do you say this one? My teacher is cereals. Cereals. Thank you. And you're welcome, Hilda. It's okay. Katia. No, it's joining right now. Just a second. Francisco, how do you say this one? Dessert. Dessert. Thank you. Dessert. Auri, how do you say this one? Biscuit. Biscuits. Biscuit. Ahora, what's the meaning of boil? It's huevo duro. Boil? ¿Eso significa boil? Huevo hervido? ¿Cocido? No. Boil significa hervir. Solo boil, sin ed. Si le agregamos el ed, ya es un pasado. Es boil, hervido. Pero no solo podemos hervir los huevos. ¿Qué más podemos hervir? El agua. ¿Cómo me lo diría, Auri, en inglés? Boil water. Ahora, ¿cómo me diría vegetales hervidos, señorita Katia? Vegetable. Exacto. Boiled vegetable. Lo siento, se me traba la lengua. Vegetable. Ahora bien, otro ejercicio. Este es un error. ¿Cómo se dice patatas fritas? French fries. That's right. French fries. I will send it to you through email, guy. French fries. It's like that. Ahora bien. Vamos a ver algo muy, pero muy importante.
¿Sabían que nosotros tenemos, bueno, que existen alimentos contables e incontables, chicos? Yes, teacher. Como les comentaba cuando hablábamos sobre los contable and uncountable, guys, one of the keys to discover which is uncountable and countable, it's the state in this kind of cases. Les decía que cuando son muchos granitos como la arena, es incontable, y cuando son líquidos. Ahora dígame, viendo este cartel, deme tres ejemplos de comidas que sean granitos, pero que sean incontables. Sugar, beans. Es incontable, es cierto, pero así que sea, alguien dijo sugar, dijo flour, ¿qué otro? Ya llevamos tres. Salt. Otra. Coffee también. En sus dos presentaciones, tanto líquida como en grano. Sí. Sí, también, pero el tea cereal. Es líquido. Cereal, yes. Rice también. Esos estamos hablando de los que son como granitos. Recuérdense. ¿Cómo se le llama a los, y eso es, va a ser su tarea, que me averigüen, cómo se dice garbanzo en inglés? Garbanzo. Ay, se me ha olvidado. Se me ha olvidado, pero sí sé cómo se dice. Recuerden, cuando no sepamos algo, tenemos la herramienta más grande del siglo XXI. Un smartphone con acceso a internet. Googleenlo. Sí. Escríbanlo, quiero ver. Exacto. Va, ese es otro incontable. Ahora vamos con los líquidos. Vaya, ya comenzamos. Algunos dijeron por ahí tea. Otro ejemplo. Deme ejemplo de uncountable que sean líquidos. Milk. Water. Water, soda. Milk, soda. What else? Milk. Joints. O Ice tea. Ice tea. Milk. Es juice. Soap. Soap también. Este juice. Water. Ya dijimos un water. Mustard, de mayo, jam, capsule, jam. No sé si decir que es líquido o no líquido, porque es semisólido, si se fijan en jam. Pero tomemos entre los líquidos. Exacto, esos son algunos. Ahora pregunto. Y voy a necesitar voluntario. ¿O quieren que lo haga dedocráticamente? Dedocráticamente. Vaya, perfecto. Vamos a preguntarle a alguien que casi no ha participado en las últimas dos semanas. Señorita Marta, ¿nos puede ayudar? Señorita Marta. Es un momento de brillar. Muy bien, creo que la señorita Marta le dio pánico escénico. En su defecto, vamos a ocupar a la señorita Elsa. ¿Puede ayudarnos, señorita Elsa? Yes. Muy bien. Con sus propias palabras, dígame, ¿por qué el pan es uncountable? Porque es de trigo y el trigo es como el arroz, no se puede contar. No. Porque la arena, perdón, la harina también está hecha, es de trigo. Y cuando hacemos un pastel, podemos contarlo, a cake. Aroma. Muy bien. Es por lo siguiente. Vaya, si yo le digo,
Y esta vez sí voy a ocupar a la señorita Marta y voy a ocupar a la al señor Antonio Pacheco. Vaya, muy bien. Si yo le digo a usted, señorita Marta, tráigame un pan, pero solo uno, de cualquiera, ¿qué pan me traería? ¿Un pan dulce? Diga el nombre, diga el nombre. ¿Un francés? Vaya, alguien dijo un francés. ¿Qué tipo de francés? Acuérdense que están los cachitos, el corriente, el liso y una infinidad de pan. El corriente, un francés corriente. Va, un pan francés corriente. Ahí dijo el señor Pacheco que él me traería una semita. Muy bien, yo le pedí un pan. ¿Qué me trajera usted, señor Pacheco? La semita alta, que es así de ese tamaño, porque ese es un pan de semita, el que es así enorme. Una porción. Muy bien, si se fijan, ahí va, por eso es que es un cóntobo. Lo que dijo el señor, antes de decir una porción, el señor Pacheco, una semita, se pueden imaginar que me trajera tremenda bandeja de semita alta, enorme. Y él está en lo correcto, me dice, teacher, you ask me for a bread, this is a bread. Él me estaría diciendo, usted pidió un pan, aquí tiene un pan. Y está en lo correcto. Entonces estaría la señorita Elsa equivocada, o la señorita Cecilia, con traer un pan corriente. No. Por eso es que es un cóntobo. Porque un pan tiene diferentes formas y tipos. Está el baguette. Está el pan de caja y hay muchos otros más. Por eso es que es un cóntobo, por los diferentes tipos de formas. Al igual que el queso. ¿Alguien ha ido a comprar queso entero del mozzarella? Sí. Perfecto. ¿Se han fijado de que ese queso, o sea, literalmente, no te dicen, mire, le vamos a vender un queso, porque el queso de mozzarella es tremenda rueda. Ellos dicen, le vamos a vender una libra. Pero también hay presentaciones pequeñas donde es una ruedita pequeña que pesa como 2 libras y media y es un mismo queso. Por eso es uncountable. Ahora bien, vámonos con los countable. Si yo pregunto por qué los maní son cóntavos, si son granitos, alguien me puede dar la respuesta. Son todos, ¿se puede decir en español? Porque no sé decirlo en inglés. Dígalo. Vale. Todos los alimentos que se pueden contar son como los huevos, que pueden contarlos de un cartón que vienen 12 unidades. A 24 unidades, ya sea el pan dulce, el pan de caja, porque podemos contar cuántos vienen. Las papas, quiero ver qué más, limón, tomates. Perdón que le interrumpa, pero estos, los maní, ¿por qué los puedo contar si son granitos? Será por el tamaño, teacher. Exacto, a eso quiero llegar. Exacto, señorita, es por el tamaño, es la presentación más que todo. Porque, ¿qué pasa si yo le doy a usted uno de esos sacos enormes de 500 libras? Y yo le digo, muy bien, dígame cuántos manís hay aquí. En ese momento puede que para usted se le vuelva un cóntavo, pero con paciencia lo va a lograr contar, porque los manís suelen ser de este tamaño. Ahora bien, ya que vimos una parte, y está bien, tiene mucho sentido lo que usted también dice, pero quiero que se fije en algo. Si se fija, también hay dishes, como hamburger, sandwich, o just burger, and salad. Estas no son un solo cosa, llevan muchos ingredientes, pero es un dish. Ya está preparado por usted. Como que usted le diga, hey, can you pass me the salad? Ellos le van a pasar el tazón. Y hay diferentes tipos, por eso pueden ser cóntavos.
Recuerde que todo lo que usted pueda contar es contado. Es cierto, puede contar la sal, pero necesita un adjetivo o contable para poderlo hacer, que es pounds. Algo de medida. Ahora que ya vimos algunos vocabularios, vamos a ver el video, chicos. Just a second, I will do that. Escuchen, chicos. As you learn vocabulary into the food pyramid, you'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream, butter, candy, oil, potato chips. Meat and other protein. Fish, beans, nuts, chicken, eggs, beef, dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice a section of the food pyramid. Let me give you a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar, I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. The idea here is to practice all the vocabulary. So while you may like all the stuff from this food pyramid, I would like for you to think about your friends, family, and coworkers, and think about their likes and dislikes. For example, my sister likes milk, yogurt, but she doesn't like cheese. Now it's your turn to practice. I would like for you to use all the vocabulary that we learned on this lesson and express likes and dislikes. After you complete this task, please share your work in our discussion forums. Okay, chicos, ¿qué opinan del video? ¿Sí, chicos? ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? Yes, I understand. Muchas gracias, Auri. Solo por eso vamos a jugar otra vez como la vez anterior. Porque vamos a practicar el vocabulario que vimos. ¿Cuál? Simple present, tercera persona. Más que todo.
¿Qué vamos a hacer? Ya lo verán. Permítame. Va esta Auri, Noemí, el señor Chávez, Marta, el señor Pacheco, Elsa. Vamos, falta el señor Calderón. Eduardo no está. Vamos a poner a la señorita Carmen. Katia. Cecilia. Noemí. Hilda. Creo que ya están todos. Sí, me falta alguien. Bueno, ya están todos, creo. Muy bien, chicos. ¿Qué vamos a jugar el día de ahora? Otra vez la ruleta. Vamos a girar la ruleta. A la persona que le salga va a decir lo siguiente. Va a decir la comida que le gusta y que no le gusta del anterior participante. Pero van a decir, hey, ¿pero quién va a decir el primero? Muy bien, el primero voy a ser yo. I love the pizza. I don't like isote flour. I love the pizza and I don't like isote flour. Muy bien, vamos a ver quién va a hablar de mis gustos culinarios. Aunque tenga mala conexión, Marta, escríbalo en el chat, por favor. Ya se estabilizó. Perfecto, go ahead. Ok. Teacher Luis likes pizza, but he doesn't like isote flour. Nice, ahora díganos sus gustos. ¿Qué le gusta y qué no le gusta? Para que la siguiente persona lo diga. I like burritos. But I don't like soup. Soap. Soap, no sé cómo se pronuncia, sorry. Soap. Soap. Uh-huh. Soap. Muy buena pregunta. Vamos a ver. Permítame. Soup. Okay. Okay. Right now, the next person, pero antes vamos a ver esto. Bueno. Noemí, it's your turn. Okay, Marta likes burritos, mm-hmm. but she doesn't like soup. And I like hamburgers, but I don't like seafood. Nice. Vamos aquí. Ahora vamos. Your turn, Auri. Okay. Noemi likes hamburger, but she doesn't like seafood. Mm-hmm.
Your turn. I like seafood, but I don't like broccoli. Thank you. Nice. I appreciate much that. Vamos a ver siguiente. Mr. Pacheco, it's your turn. Okay. I like seafood and I just like the broccoli. Primero, Mr. Pacheco tiene que decir qué le gusta y qué no le gusta a la, de la señorita Auri. Yes, I would like the seafood. And she doesn't like broccoli. Nice. It's your turn. I like the fish, and I don't like it. Is no sé, a mí todo me gusta, Tisha. Pero hay algo que quizás no le guste mucho, rellenos de pescado o sopa de pata. Hay gente rara que no comer no me gusta, teacher. Bueno, no eat, doesn't like, don't eat. I don't like being serving, podría ser otro, o hungry. Ahora bien, vamos a ver quién va a ser el siguiente. Katia, your turn. Mr. Calderón. No, Pacheco. Pacheco, sorry. He likes fish. He don't like it. He don't like being serving. Serving significa como hambriento. Okay. He don't like service. Being. Es como haber estado, estando hambriento. No se preocupe, pero excelente. Your turn. Tell us what you like to eat and what like to eat. I like pizza. I don't like fish. Nice. Thank you. Vamos a ver, next one. No. Ya está preparada, estaba Carmen. Muy bien. Go ahead, Carmen. Katia era, ¿eh? She like pizza. Katia don't, se me olvidó qué es lo que no le gusta. Fish. Pregúntele en inglés. Repeat please the. No, remember. Auxiliary verb primero. ¿Cuál es el auxiliary verb para decir puedo? Es cuando yo les digo si me pueden ayudar, ¿cómo les digo en inglés? Can you help me? En vez de decir help, diga repeat. Can you repeat? Can you repeat, please? Yes, I don't like fish. Pizza. Fish. She like, bueno, es Katia. Katia like pizza. She don't. She doesn't. Repite después de mí. She doesn't
doesn't like fish. Mm-hmm. Porque si usted solo dice she doesn't fish, es como ella no hace pescado. Tiene que decir el verbo después del does. En este caso el verbo es gustar, de lo que hablamos, nuestros gustos. Por eso es likes. Ahora bien, excellent, Carmen. Is your is who will be the next one? Uy, no la toché. No dije, perdón, no dije lo que a mí me gustaba. Ah, pues dilo. Ahorita, bajé. China food, ¿verdad? Uh-huh. Cheese food. Chinese food. Chinese food. Ajá. I don't like hamburger. Nice. Excellent. Thank you so much, Carmen. Right now, it's time to spin the roulette. Muy bien. La he vuelto a girar. Está girando. Mr. Calderón, it's your turn. Hello. Carmen likes Chinese food, but she doesn't like hamburger. Nice. What about you, Mr. Antonio? I love seafood, but I don't like hamburger. The same with Carmen. Nice. Just a second, guys. Ahí está. Vamos a girar. Ya nos quedan pocos, señores. Carmen ya pasó. Solo que se me había olvidado tacharla. Solo quedan cuatro. ¡Tarán! Elisa, your turn. Ajá. Teacher, ahí dice Elisa o hay una Elisa. Elsa, perdón. Lo siento, Elisa. Elsa, perdón. Lo sigo diciendo. Perdona. Me sinceré no por la ch- no. Espérate. Es que, perdón. Y es con ese. Ah, vaya, y todavía. Lo siento, Elsa. Disculpa, pues sin querer. No hay problema, teacher. Bueno, it's your turn. Dinos qué fue que le gustaba al señor Calderón. Y que sí, que no. Mr. Calderón, can repeat? Yes, I love seafood, but I don't like hamburger. Calderón, I love seafood. I love not hamburger. And what about you? I like French fries. And don't like fish. Excellent. Muchas gracias, Elsa. You're welcome. Vamos a ver algo. No, dejé de cuatro. Bueno, si sale otra vez Elsa, ya sabemos. Hay que eliminar. Hilda, it's your turn. Hi, teacher. Elsa, I like fries. French fries. I don't like fish. Mira, deja eso. She doesn't like fish. She doesn't like fish. He doesn't like fish.
Thank you, teacher. Ella, es, no es he, es she. Ah, perdón, perdón. No se preocupe, está bien. Créeme que a mí me pasó esa confusión a veces en interview, así es que no se preocupe. Muy bien, ahora díganos de usted. I don't like pizza. Uh-huh. I like chicken soup. Nice. Thank you. Vamos a ver. Solo quedan dos, señores, y un comodín, que ese ya lo vamos a borrar si sale. Vaya. Solo quedan dos, Mr. Chávez y la señorita Cecilia. Ajá, Mr. Chávez. Okay, he doesn't like pizza, but he likes chicken soup. Mm-hmm. What about you? I like hamburger, but I hate eggplant. Nice. Es su turno, Cecilia. Mr. Chávez, he like hamburger. Uh-huh. She doesn't like. Ay, casi no la escuché. Eggplants. Eggplant. ¿Ya sabe qué es un eggplant? Mm, no. Berenjena. Ah. Así se dice. Y se escribe. Escríbalo, por favor, señor Chávez, en el chat. Se escribe de esa forma. Ahora bien, me acabo de dar cuenta de que hubo alguien que se me escondió y no ha participado. Esa persona ya lo sabe. Por lo tanto, señorita Norma nos va a ayudar diciendo qué le gusta a la señorita. Uy, no sé, no nos ha dicho la señorita Cecilia que le gusta, que no le gusta. I like seafood. I don't like eggs. Eggplant. No, eggs. Eggs. Wow. No le gusta, pero, no puedo. No es que no me gusten, sí los como. Pero sí soy alérgico a los huevos. Cuando como más de 4 veces en la semana, me aparecen como ronchitas. Por eso me sorprende que a alguien no le gusten los huevos. A mí me gustan y me provocan ronchas. Pero ay, bueno. No, a mí por el olor no me gusta. Bueno, es interesante, señorita Cecilia. Gracias. Señorita Norma. Cecilia... I like. Doesn't, acuérdese, cuando es ella, vamos a decir en tercera persona el auxiliar, doesn't. Cecilia doesn't. Pero se me olvidó que dijo, can repeat, Cecilia. Can you repeat, please? I like seafood. I don't like eggs. Okay. She doesn't. No, primero, ¿qué va a decir primero, Norma? ¿Lo que le gusta o lo que no le gusta a Cecilia? Lo que le gusta. Vaya. Ahí solo va a decir chi. Chi, like. Eso. Seafood. She likes. Que se le escuche la like. S. Exacto. She likes seafood. She doesn't like. Le falta que decirlo. Like X. X. She doesn't like X. Exacto. Ahora, Norma, le toca decir a usted qué le gusta y qué no le gusta. A mí todo me gusta. Pero dígalo. Dígalo en inglés. I love everything. I love every food. I love every food. Every food.
Fish. Oh, I love all the food también puede decirlo. Y lo que no me gusta, y lo que me gusta. ¿Y qué no le gusta? Y como no me gusta, o sea, todo me gusta. Bueno, sí, no me gusta los chufles. I don't like chufles. Puede decir así. I don't like chufles. Exacto. Excelente, Norma. Aplauso para usted. Muy bien, chicos. Como saben, uno de mis trabajos es ver y brindarles a ustedes observaciones. Todos lo hicieron bien, todos hicieron una buena estructura. No lo voy a negar. Y tuvieron todos un buen oído. Also, I love the way that you ask to your friends to repeat. But I can notice something. La pronunciación de la S al momento de estar hablando en tercera persona. She does. Cuando decimos she doesn't, es fácil porque ya sabemos que es el auxiliar. Mm-hmm. Pero cuando vamos a decir likes, ese, acuérdense que es tercera persona, no es like, es likes. She likes. Night. O she likes. Night. Exacto. Otra, yo sé que el active listening lo vamos progresando y ustedes han notado un gran progreso de él, pero escuché a dos personas decir he likes instead he love. Hubieron dos participantes que ocuparon el término love. Ahora bien, esto lo vamos a dejar hasta aquí, señores. ¿Por qué? Porque es parte del siguiente tema. Habla sobre la intensidad de cuánto te gusta, de cuánto no te gusta y de cuánto lo amas. Hay cosas diferentes. Ejemplo, y lo voy a poner de esta forma. Señorita Carmen, dígame cuál es su comida favorita que lo puede comer los tres tiempos. Desayuno, almuerzo y cena. Sí, aunque sea comida así como medio chatarra. Lo que fuera, pero usted lo puede comer tres veces al día. Sin aburrirse todos los días. I like Subway. Subway, vaya, muy bien. Okay. No lo diga así. No me diga la sentencia, solo dígame el nombre, Subway, vaya, ya tenemos eso. Okay. Uh-huh. Ahora, señor Calderón, ¿nos puede ayudar, por favor? Yes, teacher. Vaya, dígame la comida que usted puede, su segunda comida favorita. Su segunda. Tiene que ser la segunda. The eggs. Eggs. Muy bien. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de intensidad, hay una gran diferencia entre lo que dijo Carmen y lo que dijo Francisco. ¿Por qué? A Francisco likes X, but Carmen loves Subway. ¿Pueden notar la diferencia? A Francisco le gusta, él lo puede comer, pero él solo le gusta, es su segunda comida favorita. Puede comerlo. En cambio, a la señorita Carmen, ella le pueden poner cualquier plato, cualquier cosa, ella va a seguir prefiriendo Subway. Pero Francisco no, porque si a Francisco le pone el huevo y le pone su primera comida favorita, la número uno, te va a dejar a un lado el huevo y va a comenzar a comer su comida favorita. Hay que poner mucho, pero mucho cuidado en eso. La diferencia entre love y likes. Ejemplo, a mí me gusta, yo amo la pizza, pero me gustan las hamburguesas. I love the pizza, but I like hamburgers. O just the burgers. ¿Por qué? Vamos a darle una ojeadita a lo que nos viene. By the end of this class, you will be able
to learn countable and uncountable, and how to use expressions some and any. But, vamos a ver esto otro. Y esto lo vamos a ver, esperaría mañana mismo, permítanme. No, no es aquí que lo vamos a ver, chicos. Pero sí es necesario verlo si vamos a estar hablando de la comida. Bueno, guys, ¿alguna pregunta al respecto? Yo tengo esa duda. Dígame. ¿Por qué dice usted lost? O sea, ¿cuál es la diferencia entre lost y like? Love and like. Love and like. Love. Vaya. Se lo voy a explicar así. Usted, Carmen, ya me dijo cuál es su comida favorita. ¿Cuál es su segunda comida favorita? ¿Cuál es su Sería comida favorita? Ajá. La segunda que le dije, Subway. No, la primera. La primera. La primera. China. ¿Cómo es? Chinese food. Vaya, usted ama la Chinese. Vaya, y si yo le digo, supóngase o no, pensémoslo en alguien diferente. Imagínese que alguien X de su trabajo le dice, muy bien, Carmen, debido a tu excelente labor, te voy a invitar a comer. ¿Qué quieres comer? ¿Subway o Chinese food? Chinese food. Es porque usted ama la Chinese food. Siente un enorme amor, pero solo le gustan los Subway. Es como cuando van a comprar zapatos, usted mira unos zapatos y dice, ay, qué bonitos estos zapatos, los agarra, los mira, le da vuelta, los mira por dentro, los pesa y los pone. ¿Por qué? Porque solo le gustaron. Pero qué pasa si vio aquellos tacones rojos en rebaja súper altos, que ya se vio hasta con el vestido que los va a ocupar. Usted ama esos zapatos, los va a agarrar, los va a ver, los va a sentir, los va a pesar, se los va a poner, se los va a probar, va a caminar con ellos, va a girar, los va a modelar. ¿Por qué? Porque usted ama esos zapatos. Recuerde, cuando decimos love, I love this, es porque realmente a nosotros nos encanta. Podríamos usarlo o comerlo durante todos los días, los 7 días a la semana. Esa es la diferencia. Usted le puede gustar algo y, pues, un ejemplo, a mí me gusta la avena, pero no porque me guste la voy a comer todos los días, pero yo amo las gomitas. Si a mí me pone una caja de gomitas, me la voy a comer todos los días y todos los días. Eso es. Ahora, chicos, déjenme darles un regalito. Déjenme ver dónde está. Voy a necesitar que uno de ustedes... Ah, no, lo encontré. ¿Quién tiene acceso a su WhatsApp ahorita? Yo. Perfecto, les voy a enviar algo. Pártame. Debido a que todos ustedes decidieron estar aquí, permítame, este es. Vaya, ahí tienen. Espero les sirva. No se adelanten, si tienen dudas o consultas, anótenlas, que cuando veamos ese tema, la vamos a discutir. Como han podido ver, ese es un PDF que contiene todos los temas que vamos a ver durante esta sección. Todos los de la número 4. Vamos a ver al verbos de tiempo y el how often. Yo sé que tiene varias páginas que están en blanco y que solo tienen 3 temas. ¿Por qué? Porque esos son los más principales. Tienen el vocabulario y tienen los otros 2 temas. Muy bien, guys. Es tiempo de decir bye bye.
cuídense, nos vemos el día de mañana. Thank you, teacher. See you tomorrow. See ya. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye-bye. Thank you, teacher. You're welcome, guys. Bye.